Esos disparos al aire los hizo un soldado ruso en la entrada de la base aérea de Bebek, en Crimea, cuando se acercaban unos 300 militares ucranianos que exigían volver a sus puestos después de haber sido expulsados de allí por tropas rusas. Corresponsales extranjeros que acompañaban al grupo escucharon decir a los guardias rusos que si los ucranianos seguían avanzando, los siguientes disparos no serían al aire. Rusia habla de un repliegue en Crimea y dice que no habrá intervención militar en Ucrania, pero esas declaraciones no se corresponden con la realidad, dijeron hoy el presidente Obama en la Casa Blanca y el secretario de Estado John Kerry en Kiev. El Pentágono suspendió todos los vínculos militares con Rusia y Washington está buscando apoyo para aislar internacionalmente al gobierno de Vladimir Putin. El presidente ruso no descartó una acción militar contra Ucrania porque según dijo su actual gobierno es inconstitucional pero aseguró que ese sería solo un último recurso. Mientras tanto, Moscú lanzó hoy un misil balístico intercontinental Topol desde un polígono localizado en la parte europea de Rusia hacia otro polígono militar en Kazajistán. Según el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, fue un lanzamiento de prueba exitoso y el misil alcanzó con precisión el blanco programado. Estados Unidos no está preocupado, dijo un alto funcionario del Pentágono, porque Moscú había avisado mucho antes de la crisis de Ucrania. En otro foco de tensión, un buque de guerra ucraniano avanzaba hoy hacia el Mar Negro, reportó CNN. Cuatro naves rusas habían bloqueado la salida de dos barcos ucranianos en el puerto de Sebastopol, según el Daily News. El presidente interino de Ucrania acusó a Rusia de piratería y dijo que los barcos secuestrados estaban listos para defender la soberanía de su país. Les digo bienvenido a nuestros invitados. Eric de la Fuente, consultor internacional. Vivió en Ucrania, todavía tiene, si no me equivoco, oficina en la capital ucraniana. Bienvenido, gracias por estar con Buenas nosotros. Noches. Recién llegado de Europa, por cierto. Álvaro Alba, historiador, colega, eh, trabaja en radio y televisión Martí. Conoce muy bien cómo funciona el mundo ruso porque vivió ahí unos cuantos años. Gracias por acompañarnos. ¿Está peor, está igual, está mejor no creo la situación? Yo creo que está escalando. Está escalando. Eh, ya oímos los disparos de los soldados rusos, eh, oímos al presidente Putin que, uh, como bien lo describió Angela Merkel, no está viviendo este mundo, vive en otra realidad. Eso lo dijo Angela Merkel después de conversar con Putin. Hoy él dio una conferencia de prensa donde dice que sus tropas no están en, eh, invadiendo Ucrania, dijo que Yanukovych es el presidente del país y justificó la invasión. O sea, estamos el, también hoy vimos que lo, en varias ciudades rusas ha, han protestado por la invasión de, la, de las tropas rusas en Crimea. El Consejo de la Federación de Derechos Humanos, ha escrito al Kremlin y publicó un comunicado diciendo de que ellos no tienen constancia de violaciones a los derechos humanos a los rusos parlantes y que el uso de las fuerza es excesivo en este caso usando el ejército para un asunto interno. Mencionábamos a Vladimir Putin. Esto es algo de lo que dijo hace horas. Creemos que si tomamos una decisión, si tomo la decisión de usar las Fuerzas Armadas, será legítima y se corresponderá plenamente con las normas generales de las leyes internacionales, porque hubo una solicitud del presidente legítimo. Y de acuerdo con nuestras obligaciones, en este caso coincide con nuestros intereses de proteger a esas personas que consideramos con vínculos cercanos a nosotros. Nuestros socios, especialmente Estados Unidos, siempre formulan con toda claridad y precisión sus propios intereses geopolíticos y de Estado, los aplican con mucha persistencia y entonces, guiados por la célebre frase, los que no están con nosotros están contra nosotros arrastran con ellos al resto del mundo. ¿A qué se debe el comportamiento de nuestros socios? Ellos apoyaron un golpe de Estado anticonstitucional y una acción armada para tomar el poder, declararon legítima a esta gente y trataron de apoyarlos. Bueno, una de las cosas que resulta muy preocupante, eh, que agrego al reportaje, es que las bolsas de valores... Y el dinero es lo más cobarde que existe en el mundo. Las bolsas de valores hoy repuntaron. Aquí en Estados Unidos, en Moscú. ¿Qué significa eso? Que mucha gente en el mundo de las inversiones piensa que esto no va a llegar al territorio de, vamos a decir, provocar un enfrentamiento que lleve a que Rusia salga de ahí. Me da la sensación que a nivel de inversionistas piensan que Rusia se va a salir con la suya. ¿Cómo se ve? Acaba de llegar de Europa precisamente de Alemania. Sí, Mira, eh, para, eh, para entender realmente esto es mirar eh, cuál es el, siempre ha sido el objetivo de Putin desde que él se consolidó. Y él se puso una línea roja en Ucrania y en Georgia, a, a, a después que él consolida a Rusia, de que la expansión hacia el este, primero en, la, en Polonia, en la República Checa, Hungría y, otro, y otros países, iba a parar aquí en... Y yo recuerdo estar viviendo en Ucrania cuando él invadió... Georgia, y se hablaba la, la misma retórica. Y el tema era que él no iba a dejar que esto fuera más hacia la frontera a, a, hacia el este que te, tenía ahora. Y te, tenemos que. Eh, Rusia no va a dejar ir a la Crimea. Eso es algo que tiene bien claro. Y él sabe que militarmente. No va a ser, eh, no, no, va a haber ninguna confrontación ucraniana, ni tampoco va a intervenir eh, la, la OTAN o la Unión Europea. Pasan dos cosas que están mandando dos mensajes muy claros. Uno, a otras repúblicas, a Moldavia, a Georgia, al Cáucaso, también lo, al Báltico, que está en la Unión Europea, tienen grandes comunidades rusas, pero la otra eh, le está diciendo que eh, sigue siendo la periferia rusa. Pero por el otro lado, las limitaciones de la Unión Europea y de Estados Unidos en confrontación con a Rusia en esa periferia, que no, que van son son limitadas a nivel de ayuda económica y también de lo que pueden hacer militarmente, que no es mucho contra Rusia hoy. Y en la Casa Blanca, ¿qué dice el presidente Barack Obama? There have been some reports that uh, President Putin is uh pausing for a moment and reflecting on what's happened. Uh, I think that we've all seen that uh from the perspective of The European Union, the United States, uh, allies like Canada and Japan, uh, and uh, allies and friends and partners around the world. Uh, there is a strong belief that Russia's action is violating international law. Está de acuerdo, Álvaro, con quienes dicen que el presidente Obama suena como Jimmy Carter en algunos momentos? Eh, yo creo que no. No creo. No me gusta esa comparación. Mm -hmm. eh, yo creo que el presidente Obama ha sido lo más fuerte que ha podido ser. El, el enviar primero a victoria nuland antes que llegara a kerry eh, que se, ella, ella se entrevistó con, la con los que eran opositores hasta hace dos semanas se entrevistó con julia timoshenko y hoy vimos a kerry en una conferencia de prensa muy, muy sensata con palabras fuertes y da, demostrando un apoyo que ucrania necesitaba porque el, el canciller del reino unido estuvo el fin de semana pero la, vamos a parafrasear un poco, anulan cuando mandó a, a, bien lejos a la Unión Europea por la actitud eh, titubeante que había tenido durante tres meses. Este apoyo de Estados Unidos para los ucranianos significa mucho. Y me lo decían en Kiev, que ellos necesitaban que el mundo supiera lo que le estaba pasando y ellos querían ver más solidaridad. Creo que lo están viendo. ¿En qué camino van las cosas para usted? ¿Cómo, cómo se define esto? A, a la misma vez, yo estaba en Alemania, el canciller alemán criticó a, a, que, a que expulsaran a Rusia de la, de la G8, porque el, el tema que aparte de lo militar, económicamente, todavía Europa de, depende en gran parte del gas ruso, y de ahí hay relaciones comerciales bastante fuertes, inclusive más allá alguna de de la de los países europeos que, que salieron de, de la órbita de la Unión Soviética, como Hungría, la República Checa, no están, dispu no están dispuestos a salir a, a fuertemente en contra de Rusia. ¿Por qué? Estamos viendo que, por ejemplo, 75% del gas checo viene de, la Unión, de, la, de, de, de Rusia. Han doblado sus exportaciones. Hungría recibió 14 mil millones de dólares en, en un préstamo para, re para reactores nucleares que están cooperando con Rusia. Entonces, están tratando de jugar los dos, dos, los dos lados. Claro que hay un apoyo de la Unión Europea y claro que, que lo, lo que... La, las declaraciones que se están haciendo son importantes, pero ahora mismo a nivel práctico, sanciones contra Rusia, no, Pero, no, pero Erick, una, una cosa que hemos visto sí. en los últimos años sí. y que ha sido criticado, Putin está utilizando Gazprom como un ejército. Sí. Gazprom es la compañía eh, más grande del mundo, productora y distribuidora de gas, uh -huh. y todos los países europeos, los países de Europa oriental y central, y cada vez que tienen algún problema diplomático, Putin le cierra la llave del gas. A Ucrania, ¿cuántas veces? ¿Cuántas en veces? invierno, en invierno, enero, diciembre, venía y le cerraba. El gas por cualquier problema. Y bueno, y la, en la prensa dice que Gazprom es otro ejército sí, de Putin. no y, y justo hoy Gazprom a, anunció que ya el descuento para Ucrania de gas se acabó. Y, y siempre y y que, que Gazprom es el canciller ruso, muchas veces dicen, ¿no? Señor, un placer tenerlos aquí. Y cierro con algo que mencionaba Álvaro eh, hace unos minutos eh, y lo comparo con la formación de los políticos occidentales. ¿no? Obama era activista social, abogado, eh, Bush empresario de mayor o menor éxito, Clinton político de toda la vida, Vladimir Putin se formó en la KGB que ahora tiene otro nombre, pero que en la práctica es la unidad de espionaje de la Unión Soviética, y en aquellas épocas no funcionaban respetando muchas leyes ni nada por el estilo. Gracias por estar Gracias. conmigo. Muy, pero muy amables. Vamos.